Buenas a todos, chicos y chicas. Y hoy vamos allá, las dos, parte 6, creo, sí. Bueno, vamos a empezar con este capítulo del parte 6, creo, de Outlast 2. Me gusta la historia. Ningún juego me gusta la historia. Y ese es el primer juego que me gusta la historia. El primer juego que me gusta la historia. Es increíble. Es el primer juego que me gusta la historia. Vamos allá, abajo. Va, sí. Yupi. ¿Y ella quién es? Muy bien. Vale, adiós. Mierda. Vale, muy bien. Ya he dicho todo del juego en los capítulos pasados. Creo que lo he dicho todo, si no me equivoco. Bueno. Mira esto que yo estaba diciendo. Pues esto es como una fábrica. ¡Mierda! Vale. Es una fábrica que está haciendo un experimento, un algo para los locos, para volver loco a todos. Y creo que me he muerto, sí, me he muerto. Mierda. Vale, muy bien. Vale. Otra vez. Muy bien. Fantástico. Estoy grabando. Vale. Para YouTube. tío. Es normal que este protagonista, el 1 y el 2, tiene cámaras. No sé. Los dos tienen cámaras. No sé. ¿Por qué quiere una cámara para grabar? ¿Qué? Vale. Puede ser. No, tengo que hacer otra cosa. No, esto, me mato. Pues no, tengo que hacer esto, creo. Mierda. Pues no es esto. El capítulo va a llamar Muriendo, tío. Porque estoy muriendo, siempre. Ay, ay, ay. Ese capítulo ha empezado mal, ¿eh? Tío, otra vez. No, ya lo he grabado. Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer, tío? O que soy ciego y toma un camino. No lo he visto. Te juro que estoy ciego, tío. ¿Y ahora? No me gusta estos caminos que no tienen nada. Tengo que hacer algo. ¿Subir o qué? Tengo que alcanzar arriba, pero no sé cómo, ¿eh? No sé cómo. Vale, cogiendo pilas. Muy bien. Creo que tengo que subir en una piedra. Pero no sé, ¿eh? No sé. Tengo que hacer algo aquí. Toma, pila, otra vez. Tengo que hacer algo aquí, pero no sé. O soy ciego. No, aquí no, me muero. Aquí. Muy bien. Pero ahora qué. Tío, creo que soy ciego, ¿eh? Ah, el sangre. Siempre sigue el sangre. Ojo, siempre sigue el sangre. Eso se aprende en Outlast 1.
Yo creo que Outlast 1, el DLC y el normal está inverso, creo, ¿eh? Porque el Chris Walker está vivo en el DLC, creo. Un día lo he visto en el DLC de Outlast 1, el Chris Walker, creo que lo he visto, si no me equivoco, ¿eh? Y pues guardando. Pues nada, el juego es muy largo, ya lo he dicho por mil veces, pero me gusta repetirlo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A subir? Claro, a subir. Lo más lógico. No me gusta estos sitios que tienes que subir o bajar en un sitio imposible. En un sitio que tú piensas que va a ser imposible. Tengo mala orientación, ¿eh? Toma, bajar. Ya está. Baja más. Y eso creo que ha sido todo. Es muy cortito el vídeo. Solo he hablado un poquito, lo siento, pero hoy no tenía ganas de hacer un vídeo. Bueno, no tenía ganas de hacer un vídeo. Vamos, un vídeo. En general, un vídeo. No quería hacer. Ahora estamos en junio, creo. Sí, en junio. Bueno, el vídeo estoy haciendo en junio, pero lo voy a publicar en final de junio, 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 en ese mes. Vale, sube y sube. Muy bien. Y bueno, eso ha sido todo. He hablado un poquito ya. Porque yo no me gusta hacer vídeos en las mañanas. Antes sí, en los vídeos viejos. Siempre hacía vídeos en las mañanas. Siempre lo publicaba. Siempre lo publicaba. Joder, tengo. El gato me ha comido la lengua. Pues antes en los vídeos viejos siempre yo hacía vídeos en las mañanas. Y bueno, eso ha sido todo. Suscríbete, comente, combate, comente y. What the? Espera un momento. No, no, ha pasado en real. What the? Y bueno, nada. Adiós. Ready for righteous violence in the name of the Lord. Pray.